En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida de Hyundai y de la tecnología que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Hyundai. Llévatelo con Hyundai Move desde 220 euros al mes. As de Eventos es una empresa dedicada a la producción y organización de todo tipo de eventos, para ayuntamientos, empresas y particulares, así como el alquiler de infraestructuras propias. Nuestra marca y más de 25 años de experiencia nos avalan y responden de nuestra gestión. Pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 673-384306. As de Eventos, su evento, nuestro trabajo. Queremos conocer un poco más a Haces Teruel, por eso vamos a hablar con su gerente, Nuria Ross. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Haces Teruel? Pues es el acrónimo que utilizamos para denominar a nuestra entidad, que es Asociación de Comerciantes, Empresarios y Servicios de Teruel, porque agrupamos empresas de toda la ciudad. ¿Cómo surge esta asociación? Pues mira, nace ya a finales de 2013 y todo surge por la unión de dos asociaciones que ya existían previamente, que era la de comerciantes del barrio de San León y la de comerciantes de los barrios en Sancho y Fuenfresca. Vimos que estábamos trabajando muy en la misma línea, incluso en algún caso solapábamos nuestros eventos y eso no nos ayudaba, y decidimos, ambas juntas directivas, nos pusimos de acuerdo y decidimos crear esta nueva asociación, Haces Teruel, un poco con el objetivo de seguir trabajando igual, pero desde una sola entidad a nivel local. Entonces yo creo que bueno, fue un acierto y desde entonces trabajamos bajo esta entidad que, como decíamos, agrupa a todas las zonas de Teruel. Estamos hablando entonces de una asociación en la que cualquier comerciante de la ciudad, sea de la zona que sea, se puede asociar, ¿no? Sí, así es. De hecho, tenemos de prácticamente todos los barrios. Es cierto que tenemos empresarios, la mayoría tiene más peso en los barrios de la representación, en el Ensanche y en el barrio de San León. Pero bueno, como decimos, cualquier empresario que nos esté escuchando se puede adherir, y además de cualquier sector, que a veces hablamos de asociación de comerciantes y nos quedamos ahí, pero tenemos adheridos empresarios de cualquier sector. ¿Y qué supone para un asociado formar parte de Haces Teruel? Pues hay varias ventajas. La verdad que, bueno, por un lado está la ventaja directamente pura y dura económica, porque a través de acuerdos y convenios de colaboración con muchas empresas que nos lo piden, pues al final firmamos condiciones ventajosas. Eso es que nos ofrecen descuentos exclusivos para los asociados, empresas del tipo entidades bancarias, empresas de energía e incluso medios de comunicación. Entonces al final obtenemos precios más económicos que si de manera individual un autónomo pretende acceder a ellos. Entonces hay una ventaja económica muy clara. Y después están todas las demás que ya no son tan tangibles, pero que son el organizar campañas, eventos, ferias de dinamización comercial prácticamente cada mes. Tenemos siempre cualquier motivo para dar vida a nuestras calles. También está el motivo de la información. Yo creo que es poder, y lo que hacemos es constantemente enviar información sobre cursos, jornadas, normativa nueva que afecta al sector. Es decir, que la gente esté muy, muy informada. Yo creo que es muy importante. Les avisamos de alertas por robo o por cualquier otro tipo de cosa que sea urgente, y vamos a estar ahí. Y bueno, cualquier trámite a demanda siempre de nuestro asociado, por si quiere que se arregle su calle o tiene cualquier problema, o más que nada que estén un poco siempre al día de decisiones que a nivel municipal se toman, y siempre va a ser a través de la asociación cuando las tomen, y el estar asociado te hace estar siempre informado de lo que pasa en tu ciudad. Yo creo que es vital. Bueno, Haces Teruel es una asociación que está muy presente en el tejido asociativo y empresarial de la ciudad de Teruel. Hace unas semanas veíamos esa actividad del jamón por barrios. ¿Qué tenéis próximo para que nos podáis contar? Pues la verdad es que no paramos. Como decía, septiembre ya fue muy movidito, y ahora es que en octubre pues tenemos, ya sabéis, siempre nos acogemos a cualquier iniciativa comercial, entonces haremos cosas para Halloween, nos lo adelantamos. Noviembre ya sabéis que vendrá también a finales ese Black Friday, al que también nos adherimos a nuestra manera. Y ya la Navidad, como el que dice, que la tenemos encima, y damos mucha vida durante las Navidades el comercio local a las calles de una ciudad. Entonces
eso os lo iremos presentando, ¿vale? Que la gente esté atenta a nuestra página y a nuestras redes y os sorprenderemos seguro. Hablabas de redes, sois muy presentes también, estáis de forma muy activa en redes sociales. Vamos a recordar esas formas de contacto con la asociación para aquellos que estén interesados. Pues mira, es verdad que somos muy dinámicos en Facebook, facebook.com/acesteruel es nuestra página y es donde la gente puede conocer nuestra actividad diaria. Nos pueden contactar también por teléfono al 608-555-958 y también al correo electrónico, tanto a acesteruel@gmail.com como a nuria@acesteruel.com, y ahí les vamos a dar todo tipo de información para que cualquier empresario que nos escuche se sume, y yo creo que ahora es el momento, además, más que nunca de cooperar y luchar por la supervivencia del comercio local. Incluso también entiendo aquí en esta misma sede de la Fuenfresca, calle Luis Buñuel, 1C. Eso es, muy bien. Además, compartimos este mismo local con la Asociación de Vecinos de la Fuenfresca en este caso. Eso nos hace generar muchas sinergias y, por supuesto, el que prefiera de manera presencial puede venir por nuestro local y también de manera presencial. Nuria, no sé si nos dejamos algo importante que no hayamos hablado de Acesteruel. Pues yo creo que lo importante es un poco el llamamiento a que cualquier empresario de Teruel que nos esté escuchando contacte con nosotros, no hay nada que perder. Y le contaremos nuestra actividad y esperemos que decida sumarse, porque lo que decíamos, es el momento de cooperar y que la gente apueste por consumir local, que damos mucha vida el comercio en una ciudad, es la historia, ¿no?, que tiene una ciudad. Y como dice el eslogan, con eso acabo, nuestro eslogan es juntos ganamos todos, y de ahí que la gente animarla a que contacte con nosotros. Muchísimas gracias. A vosotros, un saludo.